Hola, movimiento. Juniel Batista. Juniel, ¿cómo van esos planes, mi amigo? De meter al Tocororo en las garras del águila imperial. Buenas noches, hermano. Sisto Portales. Monchito, buenas noches, Monchito. Feliz Viernes Santo, mi amigo. Buenas noches, Calzadilla. Orlandito Sánchez, hola maestro, hola. Yuriel Batista, el capuchín, lo vi con el chucho. Maestro, aquí estaba esperando su directa, Lazarito. Está rápido Orlando Sánchez, si se me va alguien, Eddie. Y Delmi, Monchito, Ichin, Pacheco. La gente de Kentucky, Jan, fuiste maestro. Saludos. José Bambino, saludos compatriota, gusto en verte igual. Emilio Porres, buenas noches Liliana Pérez Delgado, Esther Alfonso, maestro, y a todos igual para ti, Leandro el caballo, Leandro Gandra el caballo, gracias Leandrito. 48, tú no entiendes el lenguaje chancletero del chucho. Juniel Batista, saludos maestro. Buenas noches, maestro. Miami los saluda, bendiciones. Un saludo para el Imperio Pitiyanqui, de la Coca-Cola, el chicle. Allí donde vive lo peor de la sociedad cubana, según el comunista de Rafael Ferrano. Llegué a tiempo. Saludos, Guerrero, Víctor Marrero, Helio González, saludos a ustedes. Enciclopedia sobre ruedas, saludos. Sobre ruedas no. Sobre cajebola, porque ya no quedan ruedas. Saludos hermanos de Miami, te apreciamos, bendiciones, viva Cuba Libre. Ultra le va a poner el paro, el gato, el paro al gato, no entiende. Ultra le va a poner el paro al gato, no entendí eso, Monchito. ¿El cascabel al gato será? 57 contrarrevolucionarios conectados, ya deben estar las clarias ahí. Saludos, señores capuchones, estaba esperando la directa, bendiciones de Jayalía. Mercedes Hierro, Monchi Parol. Ah, está muy bien. Buenas noches. Cuánto dolor me dio ver la actitud del Chucho en su directa. Él tuvo la oportunidad de oro. Esos son gajes del oficio, tranquilo. Yo ando, abrazo. Buenas noches, maestro. La gente de Centrabana, el Chili. Maestro, también sería bueno ir hablando sobre el tema de las armas. Tranquilo, esperen, esperen, tuve que ver su intervención con el Chucho en tres partes ante tanta arrogancia. Eddie, tranquilo. Saludos patriota del libre, Monchi, jajaja, Parol, el Parol, qué bueno. Esos son los hombres que deben estar en Estados Unidos. ¿Y quién se lo va a poner a la Salcedo? ¿Por qué María Elvira Salazar no se lo pone a Daniuska Salcedo? ¿Te das cuenta? O a Jordán Camora Batle, déjame decirte algo. A esa muchacha, a la morenita de La Habana, a la negrita, a la hermana esa guapa de nosotros, esa la van a hacer talco. Los comunistas no resisten que un negro se les vire. Y mira, un negro inteligente. Y esa muchacha es una eminencia. Van a acabar con esa pobre muchacha. Una muchacha que no sé, que se. Porque déjame decirte cuál es la rebeldía de Jordanka. Jordanka se forró allí y se dio cuenta que es una mentira. Y ahora le duele todo lo que está pasando en Cuba, como ella bien lo dice en sus directas. Esa niña hay que sacarla de ahí porque la van a hacer talco. Yo sí conozco cómo funciona ese régimen. Yo no soy un youtuber de chanchullo y brete de contar historias. Yo sé, frente a mí, le dijeron a Zapata, a ti te vamos a matar, negro, y la P, porque tú no te los puedes virar porque los negros aquí no valían nada. O sea, antes tiene un odio a los negros, gusano que no tiene nombre, para que lo sepan. Hay que sacar a esa muchacha de Cuba. Saludos, hermanos, desde Tampa, por favor. A Mauri Castillo, Autotécnica 10. No vi lo de Autotécnica. ¿Qué decía ahí, Autotécnica? Jordán, que es muy inteligente. Claro que sí. Hermano, criptolocura. Estamos en eso, Jordanka. Me encanta, está muy bien preparada. Jordanka Mora Batle. Debería estar en el Parlamento de la República de Cuba. En vez de Josuán Palacio, te das cuenta de lo que es el comunismo. Esa mujer aportando, esa mujer daría un excelente ministro de Relaciones Exteriores, porque es una muchacha con una preparación enorme.
Nada más hay que llevarla a la escuela de diplomacia un curso de 2 años y prepararla en el cuerpo diplomático de cualquier país. Es una exquisitez escuchar, oír una muchacha tan decente y tan comprometida. Esa muchacha es una patriota. Eso es patriotismo, compromiso con la sociedad. Que le duele que no haya ni con qué recoger la basura. Maestro Ultra, qué cosa, saludo, le aprecio mucho, de acuerdo, buenas noches. Yo solo tengo esperanza con Denner y Milanés. Y yo espero que también, ojalá se junten, 81 personas conectadas. Esas son las cosas que yo no entiendo del imperio de ustedes. Entonces ustedes le dan el voto al primer come mierda que aparece allí. Gracias, Jordanka y la capucha. Un cariño, un abrazo a Alan González. Alan González. Presos políticos, Valdad Fraternidad. 80 personas conectadas. Qué bueno que Ultra le va a poner el patrocinio al gato. Pero yo pienso que debería ponérselo Taola, que tiene más plata. Juniel Batista, los youtubers cubanos son una extensión del NTV. Recién empiezo a ver tus videos y vengo a tu canal muy bien recomendado. Me han contado que eres un gran patriota. Todos somos grandes patriotas, mi amigo que acabas de llegar, hermano de lucha. Esto es con el concurso de todos los cubanos. Aquí fue donde se perdió, en el trillo del individualismo, fue donde se perdió el exilio cubano. Porque era una marcha apretada por el mismo trillo, abriendo camino y tumbando monte, desbrozando maleza para encontrar el camino de la libertad, pero cada cual cogió por donde salió. Ya tú sabes, y mira dónde hemos parado. Es un concurso de todo el mundo, mijo. Cuando yo invité a Chucho hoy, le dije, bueno, porque usted es un patriota. Ah, él no se consideraba patriota. Ah, la gente me considera inteligente a mí, y yo no me considero inteligente. ¿Te das cuenta? Por eso es que nosotros estamos perdidos. Soy de Miami, donde el chicle... Pero lo valoramos y lo respetamos, yo sé. Eso yo lo digo a manera de broma, hermano mío. Que los comunistas, Fidel Castro decía, que es el imperio del chicle y la Coca-Cola. Bienvenido, Yasmani. Cada vez somos más patriotas. La patria es para todos y para el bien de todos, como la soñó Martí. Yo quiero que la ley primera de la República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Porque el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a las hierbas que prinzan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprima, el rencor eterno a quien la ataca. Patria es humanidad, y es con todos y para el bien de todos. Para mí, cubano, porque siempre había un problema con el problema del racismo del Oriente, y él escribió una carta a un amigo y le dijo que él iba a la lucha, pero él que no estaba dispuesto a pelear con los negros orientales. Así, y él le dijo, para mí, cubano, es más que negro y es más que blanco. Es dignidad y es cubanía. Es grandeza y es patriotismo. Esa es la madera de un líder, unificar. Sentir dolor por tu gente. Ahí tenéis el caso de Ben Gurión, que fue a ver a Churchill y le dijo, tú eres judío. Y a ti no te duele lo que está pasando al pueblo judío. Entonces Inglaterra tiene medio mundo y nuestra tierra ancestral está en manos de Inglaterra. ¿Y a quién tú se la vas a dar? No se la vas a dar a tu pueblo. Por eso se creó el Estado judío. Entonces los cubanos, una falta de visión enorme. Yo pienso que el desastre, y escucha esto, escucha, el desastre en un rebaño de ovejas no es culpa de los lobos. Hay una equivocación, es del pastor y de los perros ovejeros que se quedaron dormidos y olvidaron el rebaño. O sea, quien único puede cuidar las ovejas son los perros ovejeros y el pastor. Entonces, ¿quién es el único que tiene recursos para ayudar al que no tiene nada? El exilio. El exilio. El peor error que se cometió aquí fue coger una billetera, una chequera y empezarle a darle billetes a todos esos grupos de Miami. Ahí sellaron el destino del pueblo de Cuba. Comente cuando Fidel salió hacia
No, a Paso del Toro en Uruguay. Fidel estuvo en Uruguay, en Paso del Toro. Yo conozco que el río Toro está en la zona de Gran. No, no. 91 personas, gracias por ir conectándose ahí. Buenas noches, Capucho. El Chucho cogió miedo. La dictadura no se cae más nunca. Saludos, maestro, maestro. ¿Puede hablar de Amalia Simoni, por favor? La esposa del mayor. Me gustan mucho las directas suyas y de Luis Denner. Razón de un líder, un hombre y un patriota. No, la vida de Amalia Simoni y la del mayor fue uno de los amores más bellos de la Cuba. Hay un poemario muy bueno que él le escribe a ella. Búsquenlo por ahí con este título. No, me acuerdo si eran Ilusiones Perdidas o Más Allá del Deseo, los títulos, no me acuerdo. Son tantas cosas, perdonad que esté viejo. Yo sí sé que es un libro que tiene como 200 o 300 cartas de amor, porque es una belleza. Es un amor fluido entre ambos dos, para así decirlo. Después que él llegó de estudiar en La Habana, él conoce a esa muchacha que es de una familia adinerada, del Camagüey, porque esa era la región más rica que tenía Cuba. La flor y nata de la sociedad cubana estaba en La Habana, porque ahí se habían establecido casi todos los títulos nobiliarios que la corona española daba. 500 estaban en Cuba, de los 600 que repartieron por toda América. ¿Por qué? Porque primero en Cuba se reunía la flota. Era el lugar de la reunión de la flota. La flota iba una vez al año llevando hacia la madre patria todo el tesoro de los virreinatos de América y de las tres capitanías generales: la Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. Pero al reunirse la flota en La Habana para esperar la que venía del virreinato del Perú, del Río de la Plata y de Nueva Granada, donde está Cartagena de Indias, Colombia, fluía gente de todo el mundo buscando fortuna. Y España entregó los títulos de la nobleza ahí. Entonces, la sociedad más rica de Cuba estaba en La Habana y luego en el Camagüey, que era la región ganadera más grande que tenía el país, y también azucarera. Entonces, casi siempre la gente que tenía ingenio en las villas los tenía como negocios de campo, pero estaban más radicados en el Camagüey, que las villas era la zona del Valle de los Ingenios, y ahí estaba el corazón económico de España, porque ahí estaba la industria azucarera. Entonces, Amalia Simoni es hija de uno de esos millonarios que vivía allí y conoce al joven Ignacio en una logia que él visitaba, porque el papá de ella era masón, en una logia que había en Camagüey que se llamaba Latínima, la logia de Latínima. De ahí es donde viene el nombre de la cerveza Tínima en el Camagüey. Vayan aprendiendo, que un día no voy a estar aquí. Entonces, ahí se conocen por mediación del padre. Y comienza un noviazgo que fue rápido, no como aquellos noviazgos donde dos personas se conocían, se metían 8 años dándose sillón con una chaperona en el medio. Fue un noviazgo de 1 año, 2 años. Y se casan. Y tienen dos hijos. Un hijo que, si mal no recuerdo, se llamaba Enrique. Y el nombre de la hembrita tampoco me acuerdo, luego se lo voy a decir. Un hijo que nace en los días que comienza la revolución. Y ya, estando en la manigua, tiene la hembrita, pero nunca puede conocerla. A él precisamente lo matan, perdón, en una escaramuza tratando de ir a conocer a su niñita. Cuando le hacen la emboscada en los potreros de Himawayú, que como siempre un mal cubano, él iba con una pequeña escolta, porque todo el territorio del Camagüey estaba bajo jurisdicción de las fuerzas mambisas, por aquella técnica de guerra que te dije que le enseñó Henry Reed, el llamado inglesito, que era de Nueva York, que cuando ve al mayor intentando leer libros de combates y de guerra, porque los mambises estaban en desproporción, había un machete que Gómez le había enseñado a luchar, pero era efectivo para las emboscadas, pero en un combate a campo abierto era muy riesgoso. Entonces Henry Reed, que había visto cómo los indios norteamericanos se movían,
en sus posiciones de ataque porque él estuvo en la guerra civil. Acuérdate que la guerra civil en Estados Unidos comienza en 1861 y terminó en 1865, si mal no recuerdo. Fueron 4 años de guerra civil. Cuando Lee se rinde a Grant y se acabó la guerra entre los norteños y los confederados. Entonces, Reef viene de ahí. Y aparte de eso, él era un artillero del ejército. Aprendió y le enseña al mayor ese tipo de formación, que era, primero que todo, lo expliqué aquí, pero lo voy a volver a explicar para que entiendas en el contexto donde se mueve la relación entre Amalia y el mayor y qué le cuesta la vida y por qué. Entonces, Riff lo enseña que el error más grande para un ejército pobre es tener tropas acantonadas, o sea, juntas, que lo que tiene que hacer es dividir el mando militar, como hacían las legiones romanas, y coger en cada pueblo, dejar grupos de jinetes cerca de un pueblo y del otro, con los mejores caballos ensillados, y tener en los caminos vigía vestidos de paisanos, de campesinos. Entonces le enseñó que al toque del corneta el caballo tenía que girar, por el sonido el caballo tenía que aprender a girar hacia la derecha, hacia la izquierda, a hacer círculo, a retroceder o avanzar. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se ponían vertical sobre el caballo porque eran fusiles de un solo tiro. No se había inventado el Mauser flamante, aquel fusil alemán de repetición que tiraba 5 tiros en un solo cargador y que era de pólvora seca, no era de pólvora negra que dejaba humo. Entonces, el caballo partía con el jinete acostado horizontalmente y cuando el caballo llegaba al cuadro, los primeros caballos se paraban en dos patas y el jinete caía. Y con el peso del caballo se rompía la formación. Entonces, los que venían atrás, porque ¿qué creía el tirador español? Para tirar había que ponerse a tiro, porque eran efectivos a 50, 70, 90, 100 metros, cuando más, más no. Muchas gracias por tu contribución, Angelito. Entonces, cuando ellos creían que iban a tirar en el medio, se abrían hacia los flancos, barrían las esquinas. Los caballos al medio rompían el círculo y cuando entraban por atrás venían barriendo todo. Esa era la técnica de combate. Entonces ya el mayor, toda la extensa llanura de Camagüey, propicia para que operara la caballería, porque no tenía ni muchos bosques, ni ondulaciones, ni tampoco muchas zanjas. Era un terreno llano donde podía operar bien la caballería. Y él la había dividido en los llamados manípulos, que era la formación más pequeña de una legión romana, antes de la centuria y las cohortes para dar lugar a las legiones. Así se dividía el ejército romano: manípulos, centuria 100 hombres, cohortes 500 hombres y ya la legión de 4.500 a 6.000 soldados. Entonces, esa misma forma de organización militar, Henry Reed se la enseña al mayor. Por eso él se hace dueño de todo el Camagüey. Y solamente quedan 4 pueblos en los días de la guerra en poder de España: Puerto del Príncipe, la ciudad principal, Nuevitas Vertiente y Santa Cruz del Norte. Todo lo demás, Santa Cruz del Sur, perdón, sí. Todo lo demás está en poder de las tropas mandices por esa técnica de guerra. Y el confiado, había tenido una hija con Amalia Simón en una de esas escapadas. Un amor enorme, estaba loco por estar con su mujer y ver a su niñita. Y el confiado parte hacia allá, con una escolta de 11 hombres creyendo que la región estaba pacificada. Pero un guarapito cubano, una ciberclaria de aquella época, andaba con unos contraguerrilleros, los rayadillos famosos, y un destacamento de 100 soldados españoles que estaban inspeccionando el terreno. Entonces el mayor iba con una escolta de 11 hombres. Ellos habían preparado los potreros de una manera que las cercas estaban supuestas y entonces las acostaban para barrer con la caballería porque era un obstáculo. ¿Y qué pasó? Que cuando se dan los primeros disparos, el mayor ordena la carga creyendo que iba a ser efectiva un chivato
lo vio y avisó a un tirador español que estaba detrás de lo que llaman un piñón florido. Y entonces le dio un tiro a bocajarro por la sien y lo mató. Y mató al más grande de los estrategas militares de esa contienda, porque Maceo y Gómez estaban formando todavía ya en la campaña de Oriente. El vacío que dejó el mayor. Muchas gracias, Mercedes, por tu contribución. Gracias por ese superchat. El vacío que dejó el mayor no se llenaría hasta terminada la guerra en la figura de un joven brigadier cubano oriental que alcanzaría su máximo esplendor y grandeza en aquella histórica protesta cuando no reconoció la rendición frente a las fuerzas españolas porque no contemplaba ese pacto, los dos objetivos principales de esa guerra, la abolición de la esclavitud y la independencia de Cuba. Antonio Maceo y Grajales. El vacío que dejó el mayor no lo dejó nadie. El general que más combatió fue Serafín Sánchez, 120 combates, general de tres guerras, junto a Calixto García y al general Quintín Banderas, que por cierto fue el más valiente de nuestros guerreros. Les voy a contar una anécdota entre Maceo y el general Banderas. El general Banderas le gustaba beber aguardiente, le era bacuá. Y cuando bebía, se iba a los campos. Eso lo cuenta José Miró Argenter en Crónicas de la Guerra, la campaña de la invasión. Él era el jefe del Estado Mayor del general Máximo Gómez y era mayor general. Entonces dice que cuando estaban en la campaña de Las Villas, cuando se estaban ultimando los detalles para que Maceo llevara la guerra hasta Pinar del Río y Gómez atacara la provincia de La Habana, dice que a él le gustaba ver alcohol y se iba para los pueblos a oír el punto cubano ese del repentismo, ese de. ¿Te acuerdas aquella que cantaba Celina González? Entonces iba para allá, gracias por estar, lo siento bien conectado hoy. Se iba para allá, se daba unos tragos y le daba por bailar el palmas y caña de la época. Y entonces era un negrito chiquitico, enamorado, conguito. Entonces iba y sacaba a las blancas a bailar, pero nadie quería bailar con el negrito feo. Entonces él se ponía pesado y les trataba de meter cañona. Y en una de esas Maceo llegó y se lo llevó por la fuerza borracho el otro día en el. Porque él estaba con las tropas de Maceo. Era el jefe de la infantería del ejército de Maceo. Y Maceo empezó una discusión con él. Y entonces él le sacó el machete a Maceo. Y Maceo le sacó un revólver. Y entonces empezó una discusión. Y como Maceo sabía que Bandera era un hombre que no tenía miedo, entonces Maceo bajó la guardia y trató de tranquilizarlo por medio de la pacificación, porque sabía que a Bandera tenía que matarlo porque Bandera no iba a soltar el machete. Yo no sé si ustedes se acuerdan en un episodio cubano que había un hombre que se llamaba Lito, que había sido un mambí de la época, que con el machete le dijo al guardia de la rural: cruza la trocha para que vea lo que te va a pasar. ¿Se acuerdan de eso? Atrévete a cruzar la trocha y rayó una línea con el machete. Bueno, esa es la anécdota del general Quintín Banderas en la campaña de Las Villas, previo a la invasión a Pinar del Río, cuando le rayó con el machete al soldado Maceo y le dijo: atrévete a cruzar la trocha para que tú veas que hasta aquí va a llegar tu historia. Es una historia verdad. Ese fue el más bravo de los guerreros cubanos, Quintín Banderas. Entonces, un epistolario hermoso entre ellos dos, se amaban con locura. Hay que leer esas cartas de ellos. Les recomiendo que las lean. Y nada, al hombre lo matan y la mujer enviudó por años y años y años. Y no sé en qué terminaría su historia porque la historia no registra nada más de ella. Sí sé que sus hijos, sobre todo el varón, en los días de la República, era uno de los políticos del Senado, más nada, como fue el hijo del general José Miguel Gómez y como fue el hijo del mayor general Carlos Manuel de Céspedes, que en los días del Machadato ocupaba la presidencia de la República, que es el hombre que
derrotan a raíz del escándalo del ras de mar de Santa Cruz del Sur, aquella ola que barrió la costa y mató 3,000 y pico personas, donde sobrevive solamente un niñito de la iglesia. A ese hombre, hijo de Carlos Manuel Céspedes. Y por eso lo derrotan Batista y los soldados y dan el famoso golpe de los sargentos del 13 de septiembre del 33. Nosotros tenemos una historia grandiosa. Ha sido secuestrada. Sí, sí. General Quintín Banderas era Muñanga, exactamente. Carlos Rolo era polaco. Carlos Rolo asumió el mando del 14 ejército en la jurisdicción de Las Villas en la Segunda Guerra. El general Serafín Sánchez asume el mando del 14 ejército en la jurisdicción de Las Villas porque el mando del ejército de Las Villas recayó sobre Carlos Rolo, el polaco, que había estado en la Primera Guerra. Porque a Tomás Jordan, que fue el primer general en jefe, que fue con Bartolomé Massó, y Donato Mármol, general Donato Mármol, a parar al conde de Balmaceda entre lo que es hoy Vado el Yeso, el llamado triángulo Vado el Yeso Holguín y Las Tunas, ahí en la llamada creciente del Cauto, que fueron a parar ahí al conde de Balmaceda, en los días en que queman Bayamo. Tomás Jordan, que había sido general en el ejército de la Guerra Civil Norteamericana, fue el que le enseñó al general Calixto García en esa guerra a usar la artillería. Por eso el general Calixto García, cuando viene el famoso cañón neumático aquel de 100 milímetros, el que Maceo usó en la batalla de Ceja del Negro, entre Viñales y Pina del Río, ese cañón llega a Oriente. Y en Oriente lo tiene el general García, porque a la muerte de Maceo, al general Calixto García le dan el grado de segundo jefe del ejército, lugarteniente general. Y ese cañón lo utiliza en el asedio a Santiago de Cuba. O sea, la historia que han contado, que los yanquis fueron los que nos liberaron, ellos nos ayudaron porque tenían artillería. Muchas gracias, Michelle, por esa super chat. Es una lástima que ha sido transversada la historia de Cuba por esa tiranía. Claro que sí, porque la historia fue creada en esa tiranía para esconder la gloria de nuestra historia, para que no nos enamoráramos de ellos y de nuestros héroes, para que no siguiéramos sus ejemplos y sus enseñanzas. Entonces, levantar la figura de un caudillo, el hombre que peleaba de pie, que por cierto no peleó de pie ni nunca, él nada más estuvo en el Moncada afuera cuando se generalizó el tiroteo, tirando apoyado sobre el capó de un carro. Gracias, Michelito. Maestro, usted dice que el paparazzi cubano es de la Seguridad del Estado. Yo leí mal, yo nunca he dicho eso aquí. Yo nunca he dicho que nadie es chiva aquí, ni del G2, porque eso no lo sabe nadie. Les voy a explicar cómo funciona el reclutamiento del G2, porque yo lo sé. Porque yo estuve preso con un coronel de la contrainteligencia que atendía Baracoa Manatí. Escuchen esto. Lea bien, ya leí bien, discúlpame, es que estoy a contraluz y no veo bien aquí. Mira, escucha esto. Exacto, Montecristo, claro. Ahora vamos a estar allí, que hoy es Viernes Santo. Hoy se come pescado. Mira, yo estuve preso con José Joaquín Palma Sala. No José Joaquín, el que escribió el himno de Guatemala, sino un coronel de la inteligencia, un hombre de una dignidad enorme, que venía de una formación evangélica y que entró al Minin en los primeros años como Camilito y se forjó y llegó al Minin. Pero él, como cientos de oficiales que hay ahí, lo enseñaron a amar un proyecto que al final resultó ser la tiranía de un caudillo. Porque te voy a explicar algo. Hoy sí ya se sabe en realidad quiénes son los Castro y lo que ha sido esa dictadura, por lo que ellos han visto en las redes sociales, por las denuncias que ha llegado. Pero desde el año 2000 para atrás,
el Ministerio del Interior y los oficiales de la FARC no podían tener ni contacto con familiar en el exterior. Oye, ¿tú sabes para qué era eso? Para que no se le abrieran los ojos. Ni tampoco podían tener acceso a contacto con ningún extranjero, ni leer prensa extranjera. Eso era diversionismo ideológico para ellos. Ellos tenían una revista que editaba la FARC que se llamaba Verde Olivo, que era para la FARC y para el MININ, una versión para el MININ y una para la FARC. Y aparte de eso, tenían el Militante Comunista, que era el libro que leían ellos en el trabajo ideológico. Entonces, ese muchacho creció, como crecieron todos esos oficiales, enamorados de un proyecto. Porque esa gente nunca tuvo acceso a la grande corrupción del partido ni de la jefatura militar, la alta jefatura militar, de aquellos 120 generales que eran los sátrapas del reino junto a Raúl y Fidel Castro. Ahí es donde está el poder de Cuba, en esos 120 generales, que eran la misma cantidad de los comandantes de la revolución, que eran 120 comandantes. Entonces, en los días anterior a la caída del muro de Berlín, a él le daban orden, por ejemplo, de mandar las Griffin para abortar una salida ilegal por Puerto Padre. Pero él mandaba las Griffin para Boca de Samá. Y si estaba en Manatí, las mandaba entonces para Nuevita. Y lo empezó la inteligencia a monitorear. Él tenía el sistema de radio escucha de bloquear las interferencias de Radio Mambí, de Radio Camilo Cienfuegos, de La Voz de las Américas y de Radio Martí. Entonces, para bloquear la interferencia se hace de esta manera. Tú transmites banda de 5 metros, 9.500 kilohertz. Es la potencia de la banda. Los hertz es la potencia de la señal. Entonces, si Radio Martí transmite a una banda de 5 metros en 9.500 kilohertz, por eso son esas señales. Porque cada señal de cada emisora tiene un camino, como si fuera una carretera, si no chocan. Eso está dentro de la radiotécnica. En Cuba, quien se encarga de eso es una empresa militar que se llama Radio Cuba, que tiene una filial que se llama Radiotécnica, que gracias Montecristo por tu superchat, pero que también lo trabajaba Copextel, que era una rama que se dedicaba a las comunicaciones militares, Copextel. Si estoy equivocado, como lo digan, te digo lo que me decía Palma. Entonces, a esa misma longitud, con esa misma frecuencia, si Radio Martí transmitía a una banda de 5 metros, 9.500 kilohertz, que era la potencia de la transmisión, ellos desde acá transmitaban a 5 metros, con 9.500 kilohertz, y chocaban las dos ondas, y por eso se formaba el hormigueo. ¿Entiendes? Entonces a él le daban todas esas órdenes y él todas las obviaba, porque ya él se había dado cuenta de lo que había, para que el pueblo despertara. Y los cubanos los dejaba partir. Por eso Puerto Padre, Nuevita y Jibara y el puerto de Caimaría en las Villas se quedaron vacíos. En esos años, los que son de ahí, que me digan a mí si Puerto Padre, Jibara, Nuevita, Manatí y el puerto de Sagua y de Caimaríen, eso era una avalancha. ¿Por qué? Porque esas mismas gente los dejaban ir. Entonces, ¿qué pasó? Luego le daban orden para que le cerraran las casas de culto a los testigos de Jehová y a las otras iglesias. Y él no hacía nada de eso. Él, al contrario, les permitía para que se expandiera. Llegó un momento que lo cogieron y lo acusaron de espionaje, de insubordinación al poder y al mando, y de diversionismo ideológico. Lo condenan a 30 años de cárcel. Cuando yo conocí a Palma, ya llevaba 20 años preso. Un hombre de una dignidad enorme, un caballero, un hombre guapísimo que sabía tres artes marciales, que lo vi yo en una prisión del centro de Cuba coger a tres o cuatro guapos y hacerle un nudo. El tipo era un especialista en artes marciales, era un muy bueno, era un hombre excelente, era preso político, un hombre excelente. Entonces, en 1982 votaron de maestro el diversionismo ideológico. Claro, criatura. Entonces, ¿cuál era la idea? Levantar la figura de un caudillo y tener a la FARC
y al menín ciega como un burro con un cabestro por un camino, como la burra de Balán. Mario Montero, gracias por tu super chat, mi hermanito. Digo, si fue Mario Montero, no lo vi muy bien. Entonces, fue levantar la figura de un caudillo para matar el patriotismo. Hay una anécdota de, después del periodo de la tregua fecunda, Maceo iba a ir a Jamaica, pero pasa por Cuba. Llega en un vapor y se baja en el puerto de La Habana, creo que en 1883. Mario, gracias. Entonces, se hospeda en el Hotel Inglaterra, que está en La Habana. Los que son de La Habana saben, el Hotel Inglaterra está entre el Telégrafo y el Gran Teatro de La Habana, frente al Parque Martí. Ese es el Hotel Inglaterra, que es el hotel más viejo de Cuba. Ahí se hospedó la flor y nata de todo lo que pasó por Cuba. Entonces, el general Maceo va vestido de blanco completo con una guayabera blanca. Era un hombre de 230 libras, maciza de músculo. Y dicen que si engordaba cogía 300 libras. Un animal, un hombre de casi 7 pies de altura. Una musculatura enorme que le había echado dando guataca allá en el pequeño latifundio cañero que tenía su familia allá, creo que en San Luis, Santiago de Cuba, si mal no recuerdo. Y cuando se enteraron en La Habana que Maceo estaba allí, 20.000 damas adineradas de La Habana comenzaron a pasear en sus carruajes como si fuera un carnaval para ver a aquel hermoso mulato, un hombre de una leyenda enorme. Entonces ahí en el portal del hotel se reunía la oficialidad española. Desde ahí, para que tengan una idea, desde ahí, en lo que hoy es lo que comenzando el Prado, subiendo de Malecón, en la misma esquina entre Prado y Neptuno, ahí estaba el cuartel de voluntarios que en los días de los estudiantes de medicina, de ahí salieron los chivatos que reclamaron la muerte de los voluntarios. En esa esquina, entre la embajada de Haití y los parados ahí estaba el cuartel de los chivatos donde le hacen el juicio a los estudiantes de medicina. Ahí es donde Federico Capdevila, si mal no recuerdo, partió el sable y renunció al ejército español por aquella afrenta tan grande. Entonces, ahí había un cuartel de los guarapitos y habían oficiales españoles como las unidades de policía hoy, donde hay un policía y los guarapitos allí. Y entonces, en ese grupo de oficiales que habían ahí, estaba el brigadier Fidel Santos Sidle, que Maceo lo había vencido junto a Martínez Campos en la batalla de Peralejo, allá entre Boicito y Bayamo. La famosa batalla de Peralejo, que es una de las más grandes de la guerra, donde Maceo le mata a Martínez Campos, creo, si mal no recuerdo, 175 soldados. Arrasó con él, con una columna de 800 hombres, más 400 que traía el brigadier Santos Sitle. Entonces, cuando Santos Sitle ve a Maceo, siente envidia porque todas las evas estaban viendo a aquel mulatón, que era un hombre bellísimo de rostro, de una historia, un valor, una caballerosidad. Y también Maceo era masón. Y ahí se reunieron varios masones para hablar con Maceo. Pero cuando el tipo ve que las mujeres españolas están detrás de Maceo, tú sabes cómo son las mujeres, él siente celo que las mujeres españolas estén enamoradas del subproducto español, porque lo único que inventaron los gallegos en el mundo fueron las alpargatas y las mulatas. Dos cosas excepcionales, los zapaticos del pobre y la mulata, y no la chibolita. No, y el jamón de pata prieta también. Digo, en Cuba, ¿tú me entiendes? La alpargata y la mulata. Y entonces cuando él ve que están vacilando al negrote, él era un hombre muy decente, un hombre muy fino, un caballero. Se enamora, una duquesa se pone para Maceo y él se pone bravo y brinca con todos los oficiales españoles. España le había dado un salvoconducto para desembarcar por 48 horas. Y había llegado esa noche y se iba al día siguiente en la otra noche, que había llegado de noche. 24 hasta la primera noche, 48 hasta la segunda. Y en la segunda noche que estaban todos ahí, que él estaba creo que con Julián de Casal, si no mal no recuerdo,
He leído muchas cosas. O con los Zambrana, no sé muy bien, no me acuerdo. Con uno de los dos, que eran poetas los dos y jefes del Comité Revolucionario de La Habana. Cuando Santosito le lo ve, le dice: "Oiga, ¿cómo que lo llaman usted general, ni general? ¿De dónde usted es general? ¿Usted no ve que usted es un negro derrotado por nuestras fuerzas del Imperio Español? ¿Quién le dio esas condecoraciones para llamarlo general?" Porque la mujer le dijo general, la condesa que estaba salseando con él. Y empezó a ofenderlo y se formó, se llenó todo el mundo, concurrió todo el mundo para allí, 20 y pico mil personas mirando aquello. Y Maceo traía un revólver calibre 38 porque estaba el periodo de la tregua fecunda. Había un pacto. Ya Cuba no guerreaba. Se conspiraba en secreto, pero ya la guerra como tal había terminado. Maceo traía el revólver aquí. Y el tipo empezó a sonsacar un hombrecito así contra un hombre que era una mole, le daba a trompa y lo mataba. Pero Maceo era un caballero, porque él era masón, un hombre de una dignidad enorme. ¿Cuántas veces cogió a Martínez Campos y no lo quiso matar? Lo tuvo hecho polvo, en Peralejo lo hizo pedazo. Y ellos se retiraron y los dejó ir, porque te voy a decir algo. El objetivo de la guerra entre los mambises y los españoles no era matarse entre ellos. Era que una de las dos fuerzas quedara en desventaja y en desproporción para lograr un pacto. Porque España veía a los cubanos como españoles rebeldes. Y los mambises veían a los españoles como unos tiranos, como padres que no querían darle lo que los hijos reclamaban. Porque la guerra ahí fue entre españoles que vivían en Cuba, que no comulgaban con lo que estaba pasando en España, y con los criollos, hijos de españoles. Los dos padres de Martí eran españoles. Entonces empezó a ofender a Martí, a Maceo, y la cosa se puso caliente. Y él sacó el sable del ejército español. Le dijo: "Estas son mis condecoraciones, vengo de tal escuela militar y no sé qué." Maceo le dijo: "Yo le voy a enseñar las mías. Con el permiso de las damas." Se desabotonó la guayabera blanca y le dijo: "Estas son mis condecoraciones. Me las ha otorgado la barbarie del ejército español. 26 heridas de bala, de bayoneta, de sable y de cuchillo. Estas son mis condecoraciones militares." Es una historia real que está en la historia de Cuba. ¿Y cuántas cosas la revolución ha escondido? ¿Cuántas cosas escondieron? Porque no les conviene. Porque había que levantar la figura de un caudillo, el que más sabía, el más inteligente, el más valiente, el más guapo, el que más pensaba. Fíjate que se autotitularon el poder total del 26 de julio, de los grupos que lucharon y también del ejército rebelde. Oye la locución de Carlos Frank, el que transmitía por Radio Rebelde. Como él decía: "Aquí Radio Rebelde, órgano oficial del movimiento revolucionario 26 de julio y del ejército rebelde", porque transmitían de todos los frentes guerrilleros la información. Una historia asombrosa que no las escondieron para matar el patriotismo. Y entonces nos adoctrinaron para convertirnos en un aséreque volá, para comportarnos como se comportó hoy mi querido Chucho, para que no pueda fluir el diálogo que llevará a la confianza y que traerá consigo la unidad. Esa es la intención de crear ese tipo de hombres, que no se puedan unir, que la desconfianza siempre los separe. Esa es la idea. Y da su fruto porque mira, en ese comportamiento es cuando la dictadura gana. No, Santositle no murió en Peralejo. No, señor. No. No. Claro que nos adoctrinaban. Claro que nos adoctrinaban. Él es herido en Peralejo. No muere en Peralejo. Ya entendí, gracias. Mario Meneses. No. Esa fue la idea. La idea fue destruir al hombre para crear la figura de otro hombre que sustituyera a la fuerza de
los patriotas cubanos. Esa era la idea. Esa era la idea. No había nada más que hacer. Por eso es que hoy es tan imposible lograr eso. El desafío más grande que tenemos nosotros es ese. Nosotros no tenemos un desafío más grande. Tumbar la dictadura, la tiranía es consecuencia. Y esa gente han hecho lo que quieren allí, porque hay un exilio que se olvidó que él no salió para exiliarse, sino para volver a casa. Y por eso que nos han vencido. Ahí es donde nos han vencido a nosotros. En que hemos aceptado lo que está allí. Todo el mundo pagó en silencio y ha aceptado aquello. Al punto que, aún estando en libertad, la gente dice, allí no se puede hacer nada. Lo mismo que se decía allá adentro. Lo mismo que se decía allá adentro. Ahí no se puede hacer nada. Bueno, por eso es no, chicos, no. Los indios se extinguieron a 30 años de la conquista, criatura. Los indios, la última rebelión fue la de Guamá en 1500. Así que el descubrimiento en 1492 se establece en la República Dominicana, en la Española. En 1509, Diego Velázquez ordena el bojeo a Cuba, que lo hace Juan Sebastián Ocampo en 2 o 3 años, para ver si es una isla, un pedazo de tierra, un continente. Y en 1512 empieza la conquista por Baracoa, o 1511, si no me acuerdo. En esos días se da la revolución de Atuey, que lo queman en el poblado de Yara. Poblado de Yara. Y en 1530 y tanto es la rebelión de Guamá, que muere en lo que es hoy el municipio de Guamá, en Santiago de Cuba. Ahí, en la zona de Chivirico, es donde muere Guamá. Con su esposa Guarina, si mal no recuerdo, o Casiguaya, no me acuerdo bien, una de las dos. Son muchos nombres. Pero se extinguió la población aborigen cubana se extinguió. Porque las madres ahorcaban en los ríos, ahogaban en los ríos los inditos y los colgaban en los guacimales de los batelles, porque no querían. No, yo no estoy diciendo de que Chucho no tenga la misma valía que tiene cualquier luchador. Yo he hablado de Chucho positivamente. La gente sabe ahí que yo no he denigrado del muchacho. Yo estoy convencido de que Chucho es un patriota. Para entender lo que pasó hoy, habría que analizarlo desde el lado del Chucho. Primero, él está siendo constantemente bombardeado por personas que le están hablando del proyecto de mis ideas. Entonces él se encuentra con un hombre con una máscara y él no sabe en realidad por qué yo uso esta máscara. Entonces él dice, yo peleo sin máscara, mírame aquí. Todos peleamos sin máscara y ahora viene este con una máscara a decirnos a nosotros que lo que estamos haciendo no sirve así para luchar. Y encima de eso, la gente me está presionando para que hable con un tipo así. De ahí su reacción. Él no permitió que yo le explicara la razón de la máscara. Fíjate que me cuestiona hasta el horario. Me dice, ¿en qué parte del mundo tú estás? Porque se ve el sol ahí. Para él eran las 9:30 de la mañana, para mí eran las 7:30. O sea, él creo que eran las 9:30 con él, la mía 7:30. Ya me había amanecido hacía casi una hora. Pero él me dijo que él no sabía que había diferencia de horario. Que él se enteró que el invierno allá en el Brasil era distinto acá. Él no sabía nada de eso. Él se enteró allá. Entonces tuve que explicarle que habían 2 horas de diferencia. Exacto, 7:13. Algo así. Entonces un chivatón que estaba ahí le dijo, pero ven acá. Y ese rayo de sol que le da, porque el sol se me estaba poniendo de frente, estaba subiendo el sol.
Entonces dice, no, él está en el noroeste, no sé dónde. Entonces, el otro dijo, no, porque yo lo conozco, que él va a Cuba todos los meses a ver un hijo o una hija que tiene por allá. ¿Será posible, caballero? Cuando yo, los que me conocen, que vienen siguiéndome, cuando en la vida yo me pasé un mes sin mandar una directa. Yo mandaba dos directas diarias. O no se acuerdan, los que vienen viejos conmigo, Ale, Esperancita, Oscarito, los que vienen de viejo. Entonces, él está preconceptuado, yo lo entiendo. Por eso yo digo que hay que dejar una puerta abierta para que fluya el diálogo. Porque la única manera que una mujer puede saber si el hombre tiene buenas intenciones con él es conversando. Si el hombre le dice una cosita a la mujer y la mujer cierra la puerta, se pierde de tal vez haber encontrado el mejor hombre de su vida porque le cerró la puerta y no pudieron conversar. Y lo mismo pasó con el Chucho. Entonces yo, fíjate que los que vimos la directa al final, después él empieza a entrevistar a dos personas que tenían confianza con él. Miran la directa otra vez. Y uno le dice, Chucho, déjame decirte algo. El encapuchado tiene razón en lo que te dijo. Hasta su propio amigo, míralo ahí. El encapuchado tiene razón en lo que te dijo. Caballo, sin la unidad aquí no vamos a lograr nada. Y entonces él dice, bueno, pero es que cada cual tiene su manera de luchar. Y entonces vienen estos ahora, o sea, esto sería yo. Y dicen que no, que tenemos que unirnos, pero es tan difícil lograr eso porque todo el mundo lo ve de otra manera. Miren la directa para que vean. Miguel González. Claro, yo entiendo lo que pasó con el muchacho. Yo no puedo pedirle a ese muchacho que tenga la madurez política que tengo yo. Porque yo estuve preso, yo conozco cómo funciona. Yo sé cómo funciona la maquinaria. Encima de eso, yo no podía caer en el juego de la dictadura. Porque ¿qué quería la dictadura? La dictadura dijo, ya, ahora sí ya ganamos. Cuando él se haga el inteligente con fulano, fulano lo va a barrer en dos estocadas. Ya lo mató y se acabó esto. Pero yo no caí ahí. Porque cuando él estaba citando el concepto sociológico de reunión, yo lo estaba recitando dentro de mí. Yo dije, si él supiera, pero me quedé callado. Porque yo entendí que a veces perdiendo se gana. Entonces, ¿cuál iba a ser el gran perjudicado? Yo no, el Chucho no, el pueblo de Cuba, el que no tiene nada. Entonces, ese es el compromiso social que tenemos que tener nosotros. Eliezer no me puede ver como un enemigo y no puede entender una directa mía fuera del contexto de lo que yo he dicho. Porque si él se pone a oír y alguien, un manipulador, le dice, mire lo que dijo el encapuchado, que vendiendo huevos y conejas no se va a liberar a Cuba, si él se detiene ahí, ya me lo eché de enemigo para siempre, porque estoy afectando sus intereses, porque él va a decir quién es este que apareció, porque todos tienen su lucha. Y tal vez en su concepción, y yo lo entiendo así, él protagonizó un capítulo glorioso en la historia de la lucha cubana, enfrentó frente al mundo al número 3 del régimen, Alarcón, en ese momento. Y aquello causó un revuelo nacional, un muchacho comunista que empezara a disentir, y eso hay que alabárselo. Y tú no puedes denigrar el trabajo de nadie, yo no denigro el trabajo de nadie, yo lo que digo es que así como ellos luchan, eso no sirve para nada. Porque como siempre te digo, si tú metes una fiera en una jaula por fiera que sea, un bebé de meses puede coger un palo y pincharle la nariz al tigre y el tigre no puede hacer nada porque está dentro de la jaula. Entonces, por bravos que sean, por preparados que sean y por recursos que tengan, si ellos no pueden actuar con la acción, eso es metal que resuena. Y símbolo que retiñe. Entonces, hay que aprobar otro método. Porque llevamos 60 años aplicando la misma receta. Entonces, ¿tú crees que va a haber papa en Cuba con la misma empresa que es la causante de que no haya papa? Entonces, el comunismo no funciona porque es lo mismo con lo mismo. Y el exilio no hace nada, ni logra nada, porque es lo mismo con lo mismo. Es el mismo pan, es el mismo circo, es el mismo show.
es el mismo espectáculo repetido generación tras generación. Y a medida que pasen los años y las nuevas generaciones sean más deformadas, entonces el show será más grande y de magnitud y de alcance de mayor desastre. Mira lo que hay armado ahora con Jessy, una muchachita bonita que se come la paletica, que tiene un público en el fajado con la señora del deseo, de los sentimientos, de la Agatha Christie moderna, de la investigadora. ¿Te das cuenta? Una señora de esa edad, digo, si estoy equivocado me corrigen, una señora de esa edad, que es de otra generación. Muchas gracias, uno entre muchos, plebius unum, una señora de esa edad, que peina cana hace tiempo, se va a poner en el mismo nivel de una muchacha de otra generación deformada. Si es verdad eso, yo no sé, yo oí algo por ahí. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no seamos capaces de entender que esa es la nefasta obra del enemigo? ¿Imposible? ¿Carlos Lazo va a recoger leche? Que recoja toda la que quiera. Yo, siendo Taola, convoco una caravana y le hago una jícara grande, una jigüera, que diga PCC. Limosna, que diga limosna para el PCC, y le acabo con el show, para que el Granma lo publique. Se le acaba el show. Porque si yo empiezo a encolerizarme con el Chucho, ¿en qué termina mi intento de unidad? En un show que nos ha separado para siempre y que crea un estado de opinión nefasto en él y nefasto en los que me siguen a mí. Entonces yo me llevé la jugada, por eso yo no actué. Fue lo que pasó en el regimiento Ignacio Agramonte de Camagüey. Ubermato se dio cuenta que Fidel había mandado a Camilo en el momento más álgido de la rebelión, en el momento que esa gente no quería en nadie, porque a diferencia de lo que es el mando hoy, en aquella época el mando estaba separado ideológicamente y políticamente. La gente de Ubermato venía de la militancia ortodoxa y la gente de Camilo venía del Partido Socialista Popular. La gente de Ubermato era de las luchas campesinas en el oriente cubano y la gente de Camilo era de la gente que estudiaba en la universidad. Eran concepciones ideológicas y filosóficas distintas. Entonces, un grupo no respondía a los intereses de otro. Los había unido hasta ese momento el compromiso social y militar de derrotar al único enemigo que tenía en ese momento, que era la tiranía. Pero ya no había tiranía. Ahora habían intereses y conflictos de intereses en juego. Y Ubermato se la llevó, porque los hombres inteligentes se la llevan. Por eso rápidamente le da orden a sus capitanes de que no vayan a usar las armas contra la tropa de Camilo. Porque se dio cuenta que Fidel lo había mandado para que la gente de Camilo, de Ubermato, matara a Camilo y matar dos pájaros de un tiro. ¿Entiendes? Jessy Brol, ¿qué dijo? Que lo que hacía el exilio era por gusto. Bueno, mirándolo desde el punto práctico y lógico, Jessy tiene razón. Ahora, ¿qué es lo que hace el exilio? Lo que hace el exilio tiene valor porque es una posición moral de intransigencia y de vergüenza. Eso es la parte espiritual. Eso está bien. Ahora, en lo práctico, en lo real de la lucha, lo que el exilio hace no sirve para nada. Porque se está desaprovechando el momento oro del pueblo de Cuba. Lo dijo Andrés Albuquerque, que me dijo alguien hoy ahí. La dictadura está herida de muerte. Y yo lo dije en la primera aparición que tuve. Ha recibido una herida de muerte que se desangre, es cuestión de tiempo. Se está botando el mejor momento. El mejor momento se está votando, que es hoy. Perdón, pero ¿qué pasa? Que esa misma desunión que tiene el pueblo de Cuba no impide que actuemos. Ahí es donde la tiranía es fuerte. Ahí es donde nos han vencido. No nos han vencido con las armas. No nos vencieron en Playa Girón ni en el Escambray. Nos vencieron cuando la gente del Escambray no se juntó. Y nos vencieron cuando la gente de Bahía de Cochino no supo pensar. La batalla nos la ganaron el terreno de la mente. Ahí es donde fuerte esa tiranía.
Con esa misma mentalidad, Fidel se apoderó del poder en Cuba. Entonces, si Jesse dijo que lo que el exilio hace no sirve, yo estoy de acuerdo con Jesse, desde el punto de vista de lo que es la realidad de la lucha. Eso no le hace nada a la tiranía. La guerra no es en el exilio, la guerra es en La Habana. Donde está la cabeza de la víbora es en La Habana. Ahora, ¿cuál es la posición del exilio? Desde el punto de vista moral, por la vergüenza, por el orgullo propio y patrio, por el dolor que le han causado a todos los que están allí exiliados, lo que hace el exilio sirve desde el punto de vista moral y espiritual. Pero en la vida práctica no funciona. Te voy a explicar cómo funciona. ¿De qué sirvió la protesta de Baraguá? ¿Fue una victoria de qué? Si después de Baraguá todo el mundo tuvo que firmar y rendirse. Ah, pero fue una victoria moral. ¿Por qué? Porque les dejó abierto a las generaciones subsiguientes, a las nuevas generaciones, que los postulados de la guerra no se habían cumplido. Y que la prueba inequívoca de que no se iba a aceptar jamás las condiciones de vida que España había impuesto en Cuba había sido Baraguá. Muchas gracias, Odulia Rodríguez. Muchas gracias por ese super chat, Odulia. Esa fue la victoria de Baraguá, pero fue militarmente un desastre. Porque allí fueron los derrotados, los que todavía le quedaba vergüenza. Entonces lo que Jesse dijo es lo mismo. ¿Por qué recordamos a Baraguá? ¿Por la victoria? No, por la posición intransigente de los que fueron allí, de los que reafirmaron su compromiso de seguir luchando, porque en Cuba, después de 10 años de guerra y de la rendición, nos rendimos, pero esta es la posición de nosotros. Nosotros luchamos por esto y por eso volvieron a luchar. Entonces la posición de Jesse es la realidad, es lo práctico. Lo que el exilio hace no sirve para nada. Las historias que se cuentan en las redes no sirven para nada. Lo que yo te cuento, excepto levantarte el orgullo patrio y el patriotismo, de ahí para allá no sirve para nada. Serviría si eso lo concretamos en la acción. Y yo estoy con Jesse. Ahora, Jesse tiene que saber separar la posición espiritual y moral del exilio y la posición práctica y real del exilio. Entonces, las dos están en la razón, pero han sido razones encontradas, mal comprendidas y no mal intencionadas, porque no creo que Jesse lo haya dicho con el único propósito de burlarlo. Es la realidad. Y Jesse es una mujer inteligente y ella lleva muchos años viendo que todo eso es pan y circo. Y eso a quien único beneficia es a la tiranía y a los que viven de eso. Díselo tú, que tú sí sabes, Capucha. Y usted también, Montecristo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos o no estamos? Entonces tenemos que aprender a mirar ahí, en las pequeñas cosas de la vida, mis queridos muchachos. En las pequeñas cosas de la vida se esconden las grandes cosas de la vida. La titánica obra de derrotar esa tiranía, con la gigantesca y más titánica obra aún de unir lo que parece imposible, que es el pensamiento de los cubanos, va a empezar cuando tú y cuando yo entendamos que sobre la base del respeto y la comprensión es que se van a echar los cimientos para esa unidad. Fajándome con el Chucho yo no voy a lograr eso. Bajándome con Otaola, yo no voy a lograr eso. Poniendo a pelear al paparazzi contra Milanés y diciendo que Otaola es chiva y que el paparazzi no, yo no voy a lograr eso. ¿Entiendes cómo funciona? No vi nada de lo que me dijo ahí uno. Me puso uno, no aburres con tus historias, qué historia más hermosa la que tú haces, el pasado es glorioso.
Tranquilo que si vosotros calláis las piedras, alguien me escribió ahí. No creo que Camilo hubiera dado un golpe de Estado. Yo les voy a decir algo de corazón. Yo analizo la historia. Lo mejor que le pasó al pueblo de Cuba de esos años fue hacer las maletas e irse al exilio. Porque allí no había ninguna posibilidad de destruir a Fidel Castro. Porque Fidel Castro tenía el poder militar, tenía el poder político ya en sus manos y el 90% de la población se había quedado para apoyarlo. Ahí no se podía hacer nada. Ahí era el grupito del Escambray de 10.000 hombres contra 6 millones de personas que estaban a favor de Fidel Castro. O sea, lo mejor que hizo la gente de esos años fue irse. Y si iban a venir a luchar, había que haberlo hecho con inteligencia. ¿Entienden cómo funciona? Hoy el panorama y la situación es distinta. Hoy 98% está en contra de ellos. Yo estaba viendo la directa de Eliezer hoy, pues yo veo la directa de todo. Y él estaba haciendo algo sensato, estaba poniendo ahí una entrevista que hizo una joven periodista youtuber cubana. En las calles de La Habana, al azar, preguntaba que si la gente quería irse de Cuba. Y todo el mundo dijo que sí, que se quería ir. Nadie dijo que no. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, más joven, menos joven, todos coincidían en que tenían que irse. Entonces, eso se llama un termómetro social para medir la presión política de una sociedad. Hoy el panorama cambia. Hoy quien desarme allí armado, quien desembarque allí armado, los tumban en 4 horas. Cuando los militares vean que llegó gente armada, ya ellos no van a apoyar más la tiranía porque tienen quien los cuide. Ahí me puso alguien, jajajaja, este es el mejor cubano. Este maneja y viene aquí a instruirnos con la política. Qué buen cubano. Gracias, mi hermano, porque tú sabes agradecer. Te lo agradezco. Me encanta que con ese espíritu revolucionario tú aceptes que no somos mercenarios. Rosana es una infladora. ¿Cuál es? Rosanita Oropesa, no creo. Rosanita Oropesa viene conmigo desde hace 2 años casi, y es una muchacha muy buena. No me maltraten a mi Rosanita. Tocororo Mambí, le propongo envíe mensaje a Andrés Albuquerque. ¿Está el Tocororo ahí? ¿Está el Tocororo Mambí ahí moderando? ¿Que vi un Tocororo Mambí ahí? Gracias, Rosanita López. Claro que sí, es que yo quiero que ustedes entiendan, caballero, que yo me haya mantenido incólume, inamovible, y no que no me haya contaminado, eso fue uno en un millón, por la formación cristiana que me dio mi familia, por el ejemplo de mi hogar, de mi casa, de mi abuela. Pero tú no le puedes pedir a un muchacho de esos que fue miliciano que no haya tenido un pasado de pertenencia y complicidad con el régimen, porque eso es imposible. Allí todo el mundo tenía que ser comunista. ¿Me entiendes? No. Desde aquí le mandamos al señor Chucho nuestra admiración y nuestro respeto por su trabajo. Y la invitación de que ojalá se nos dé la oportunidad de estar en su directa para colegiar ideas, para buscar lo mejor y lo más positivo para el pueblo de Cuba. Eso es mi idea.
Rosanita, yo no quiero ser presidente si yo no mando ni en mi casa. Yo te... Rosanita, tú me quieres. ¿Cómo tú me vas a dar esa desgracia a mí? Rosanita, yo tengo 6 camiones, no puedo con ellos. Voy a poder con 6, 11 millones, 14 millones de haceres que volar. Tú estás loca. Eso deja solo a Eliezer, que quiere ser general. Yo no. Yo quiero hacerme una casita de yagua allá en las lomas de mi casa. Hacer una huerta y coger 4 truchas en el río de mi abuelo si tiene agua y ya se acabó, si a mí no me queda nada. Dice Onel, qué bueno que usted está aquí con una crítica positiva y está buscando organizar a la gente. Yo a usted lo apoyo muy bien. Gracias, Onel, por ese cariño. Usted es un revolucionario convencido. Gracias por ese cariño. 225 personas. No, y deja que tengamos 20.000 personas ahí en el chat. Miguel González, ok, pero te necesitamos como líder. Díselo tú que tú sí sabes, capucha. Mondi Sonido. Un golpe de Estado en Cuba. Nadie, a Fidel Castro nadie podía darle un golpe de Estado. Inclusive la gente de Ochoa no estaba para eso, esa gente no era loca. Es que ahí eso no se puede hacer, Chile, eso es imposible. Que tú, ¿en presencia de quién tú estabas? Mira. Mira, para que tengas una idea, mira, les voy a enseñar cómo funciona ese régimen. Mira. Y ya voy a estar un ratico más y me voy. La gente cree que el Chiva en Cuba es el CDR negativo. ¿Tú sabes quién es el Chiva en el CDR? Ellos ponen, mira cómo funciona esa macabra tiranía, mira. En una cuadra ponen un cartel que dice: vigilancia, presidente, coordinador. ¿Ok? Entonces, cuando tú llegas a un barrio, ves que dice presidente del comité, tú dices, para su madre, Chiva. Mentira. A lo mejor es un hombre, una mujer extraordinaria. Te lo voy a contar con una experiencia vivida. Pero entonces, en un barrio, en un recogedor de bolitas, en un gualfarinero, en un guapo, en una prostituta, en un pájaro depravado, en un abusador, en un chulo, en una jinetera, ahí es que esconden el Chiva. ¿Por qué? Porque se entiende que esa posición, esa postura y ese comportamiento social va en contra del régimen. Entonces, si tú ves un tipo vestido de miliciano que es el presidente del comité, tu mente está diseñada para rechazar eso. Ese es el Chiva, porque es la imagen visible. Entonces, lo otro es lo contrario a esa sociedad. Un tipo lleno de tatuajes, un delincuente, un matarife de vaca, es un recogedor de bolitas, un gualfarinero, una jinetera. Eso es lo contrario al comunismo. Entonces, ahí es donde ellos infiltran el Chiva. ¿Por qué? Porque la gente va a venir a rechazar esto aquí, porque es lo visible, es lo que está vestido miliciano. Esto dice chivatería, comunismo y gobierno. Aquí la gente no va a venir. Entonces la gente va a ir allá a la delincuencia, porque es lo que le da más seguridad. Y entonces ahí es donde ellos infiltran el Chiva. Entonces tú vas allí y se te va la lengua con el matarife. Ellos le permiten que maten vaca, porque una res que se pierde es menos que una delincuencia que controlan socialmente. Ahí es donde ellos esconden el Chiva. Entonces, todos los cubanos, todos, sin excepción de ninguno, cuando entran a la escuela, el llamado expediente acumulativo escolar, le hacen al expediente una copia en la escuela. Y cuando él termina el 12 grado, el MININ se lleva ese expediente de él. Él entra a estudiar y cuando termina de estudiar, le hacen una copia de esos años y se lo llevan al MININ. Y así sucesivamente. Y tienen una copia de él, de todo lo que fue su vida. ¿Me entiende? ¿Quién hace el registro? El Ministerio de Educación. Entonces todos los cubanos, a ver, Chucho del Chucho, estudió en tal escuela, lo llevaron a la dirección porque se robó tres racimos de mamoncillo. La tía es jinetera,
Ahí está todo. Es una tiranía macabra. Ustedes no saben lo que es eso. ¿Qué pasa? Por eso es que tienen ese control. Y ya cuando no podían saber lo que estaba afuera, entonces inventaron los mosquitos. Y los mosquitos se metían a tu casa y decían, en la casa de Rosalita López, tres pipas y guálfara. Así, ellos tenían un código en el visto aquel, en el visto, ¿te acuerdas del visto? Ellos tenían un código secreto. En la casa de Rosalita López, tres pipas y guálfarina. Escúchame. En la casa de Chucho Pérez recogen bolitas. En la casa del relojero del pueblo estaban haciendo bisté de re porque el olor. Todos lo sabían, mijo. ¿Qué pasa? Estás loco si los mosquitos entraban y te veían hasta la mujer en cuero en el cuarto. Gracias, Ramiro Rodríguez, por ese amor. Exacto, exacto. En casa la bodeguera, medio quintal de arroz y 40 libres chícharo. Todos sabían. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fulana vende carioquita, los caramelitos. Todos lo sabían, mijo. Entonces no iban a saber que Ochoa iba a dar un golpe de Estado. No me jodan, no iba a dar ningún golpe de Estado, nada. Es una banda de delincuentes entre el Minin y la FARC. Que empieza el Minin a hacer operaciones de narcotráfico, que empiezan a consultar, Abraham antes se lo dice a Raúl, y Raúl lo consulta con Fidel y le dice, oye, tráeme los reales, pero yo no tengo nada que ver en esto. Y Raúl fue y le dijo a Abraham, oye, como cosa mía los voy a autorizar, Fidel no sabe nada de esto, mira, a ver, si los cogen, yo no sé nada de eso, y a Fidel menos. Y lo mismo pasó con Ochoa. Es una mano delincuente, porque la gente habla del general Ochoa. Pero el general Ochoa, ¿tú crees que puede ser bueno un hombre que se dedicaba a traficar droga? Para destruir niños, para destruir mis hijos, los tuyos, los de... ¿Qué tipo de persona era esa? Entonces, aunque lo haya mandado Fidel Castro, yo digo, no, espérese un momento, comandante, a mí usted no me educó para eso. No se ponga bravo, bro. Usted no me educó a mí para eso. Ser un hombre sin ningún principio, él ni ninguno. ¿Qué pasa? Rosana, Rosana, por favor, Rosana, yo no tengo tiempo para bañarme, voy a tener tiempo para estar resolviéndole. Ay, porque en Centro Habana hay una madre soltera con 5 muchachitos y una carta para presidente. ¿Estás loca, chico? ¿Te habrá que ver eso? ¿Tú eres boba? ¿Por qué tú crees que Máximo Gómez no quiso ser el presidente de la República? ¿Tú sabías que fue de común acuerdo? ¿Tú sabías que fue de común acuerdo otorgarle después de la constituyente del Cerro por unanimidad a la presidenta Gómez? Y cuando fueron los Mambises, Estrada Palma, la Quinta de la Molino, Víctor, muchas gracias, Vitico, muchas gracias. Gracias por ese super chat. Exacto, esa es la palabra, concilio. Por unanimidad le fueron a entregar al presidente, a Gómez, el gobierno, y cogió el machete y lo botó de ahí. ¿Usted está loco? Tú no ves que soy hombre, tiene 67 años. Me van a tirar esa responsabilidad a mí arriba. Este pueblo que cuando no llega se pasa. No, hombre, no, yo no quiero saber de eso. Suena que se lo meta aquí. ¿Quién va a gobernar ese pueblo? ¿De bobo? No, mijo, no. Ese pueblo quien único lo pudo meter en cintura fue Fidel Castro, de la manera que lo gobernó. Grau era pájaro, Prío un ladrón, Batista un asesino, José Miguel Gómez un tiburón ladrón, Estrada Palma un entreguista, Machado un asno con garra. No me joda. Ningún gobierno le cuadraba. Hubo un periodo entre el 34 y el 39, entre Mendieta, Carlos Mendieta y Federico Ladero Duro, que pasaron 7 presidentes por la República.
Ramiro Valdés. Bueno, Ramiro Valdés, asaltante de cuartel Moncada. Fue un muchacho de la juventud ortodoxa, si mal no recuerdo. Él partió con el grupo de los 27 que salieron a atacar el Moncada. Es sobreviviente del asalto a cuartel Moncada. Porque en las personas, las personas que cogen con el grupito que cogen con Fidel arriba, con Armando Mestre y el masón famoso que lo coge allá a Sarría, en ese grupo había un negro que era el comandante Juan Almeida Bosque, que la suerte quiso que Almeida viviera, porque en todos los escenarios difíciles de la revolución, Almeida siempre estuvo. Fíjate que Almeida es del grupo que se refugia con Fidel en el Moncada, allá en la finca de la barriada de Sevilla, en la Gran Piedra, en el Canet, cuando lo cogió Pedro Sarrías Tartabul y el obispo Serán. En ese grupo de los 8 que están con Fidel, que cogen durmiendo en el bar en tierra, está el negro Almeida. En el desastre de la Alegría de Pío, es del grupito que se reúne en la iglesia adventista de La Fuerca, donde Enrique Eliezer Conti, un emigrante español, tenía ahí una panadería y fue el que le llevó la primera hogaza de pan para que comieran, porque Camilo estaba en la cueva de Juan de los Juanes y Almeida estaba en Nuevo Mundo, en la casa de un hombre que se llamaba Roble, que era el anciano de la iglesia de esa época allí. Entonces, él sube al Mamey con unos guías que lo llevan de La Fuerca al Mamey, a la casa de Guillermo, y lo recibe. Le cocina la primera ama del sector Puebla Viltre, que era una muchachita que tenía 14 años, que es la que hoy es general, jefa de la logística de la FARC, general de brigada. Esa muchachita tenía 12, 14 años y es la que le hace la ama a ellos allí. Ella funda, junto a Celia Sánchez, un pelotón de 50 mujeres en la Sierra Maestra, que se conocía como el pelotón de las Marianas, lo fundó Fidel Castro. Y ella era la capitana jefa de ahí. Cuando triunfa la revolución, ella parte allá arriba. Ahora, Almeida es del grupo que se reúne en casa de Mongo Pérez en Cinco Palmas. Es el que se va al tercer frente guerrillero, Fidel lo pone para que controle la zona de la base naval de Guantánamo. Luego, cuando va en la caravana a la libertad, hay una foto de él con Fidel entrando a La Habana. Fidel Triunfo lo manda él para la guarnición de Pinar del Río. A Efigenio Mejeira lo nombra jefe de la policía. Por eso el batallón que matan en el 61 allá, en la carretera de San Blas, cuando la invasión a Villacochino. Muchas gracias a Rosanita Oropesa por ese superchat. Ahí, ese batallón que matan, los 300 y pico milicianos esos, eran el batallón 331, si mal no recuerdo, de la Policía Nacional. De la gente de Efigenio Mejeira, hermano de Juan Manuel Mejeira, que muere en el río Toro junto a Luis Arcos Berni, que lo matan allí en la desembocadura del Toro. Entonces, Ramiro Valdés era de la tropa de Camilo, si mal no recuerdo, era del grupo ese de Camilo, que si mal no recuerdo, son muchos datos. Yo creo que Ramiro era de la gente de Camilo. Y Ochoa también, porque Ochoa se alzó con 12 o 14 años y fue con la tropa de Camilo en la invasión. Son muchos datos. Entonces la historia generalmente recoge a la figura de mayor protagonismo. No se iba a fijar en la figura de un soldado, más bien en el comandante de la tropa. Entonces, cuando triunfa la revolución, él empieza a hacer contacto con la Dirección Soviética de Inteligencia y viaja varias veces a la Unión Soviética y se entrena en los métodos de tortura y represión y es el creador de los órganos represivos del Minin en Cuba. Él es el que reestructura el Minin en Cuba. Él es el que hace la reestructuración del Minin, el cuerpo represivo del Minin. Y es el primer,
ministro del Interior. Y está ahí como hasta el año 72 o 75. Pero ya Fidel, viendo lo que se venía, lo destituye y pone al general Abrantes, que había estado 20 y pico, 30 años, en su escolta, que era un hombre que estaba, venía de las tropas especiales, que era un personajón. Entonces, llama a Ramiro cuando se va acercando el año 90 y le dice, ven acá, te voy a dar una misión. Como tú eres el tipo de la inteligencia aquí, tú eres el que vas a controlar lo que en Cuba va a ser el internet. Esa UCI que tú ves allí, quien la controla es Ramiro Valdés. Porque tiempo después fue ministro de la informática y las telecomunicaciones en Cuba. Y el tipo es el que tiene el control de la información cibernética en Cuba. Él es el que seguramente controla Texas, Cubatel, Copextel, Radio Cuba, la gente de la UCI. Porque la UCI, más que una formadora de talento cibernético, es el cuerpo civil de la inteligencia cubana para la guerra electrónica, la guerra de la digitalización y del internet. Ese es el propósito de la UCI. Eso lo explicó Eliezer Ávila una vez. Hay que preguntarle a Eliezer Ávila para que usted vea lo que yo les digo. Ese es un carnicero mayor. Tú ves que el otro día Carlos Calvo le dijo a Juan Almeida, tu único delito es que tu padre fue un asesino. Y yo no creo que Juan Almeida Bosque fuera un asesino. Porque Juan Almeida Bosque, que yo sepa, no mató a nadie en Cuba extrajudicialmente, no fusiló a nadie por orden de Fidel. Juan Almeida Bosque fue un combatiente revolucionario comunista que apoyó un tirano y que estuvo en el Moncada, en el desembarco del Granma, en el desastre de la Alegría de Pío, en la lucha guerrillera en la sierra y en la consolidación del gobierno revolucionario. Pero fusilar gente así, como hizo el Che en la Cabaña, o como hizo Ramiro Valdés, o las matanzas perpetradas en las cárceles cubanas bajo el gobierno de Ramiro Valdés, el Ministerio del Interior, yo no creo eso. Patria y vida, capucha, ser tú el primer mártir para seguirte, ¿ok? Yo no tengo problema en ser mártir, de hecho todos somos mártires. ¿O tú crees que lo que vive el pueblo de Cuba es vida? Eso es un vivir muriendo. En el comunismo no hay alma, hay espíritu. Hay que leer de Henry Isbe, Casa de los Espíritus, el mismo que escribió Casa de Muñeca. Lee para que tú veas lo que son la Casa de los Espíritus. Lee a Henry Isbe para que tú veas que en el comunismo todos somos mártires. Porque nos hemos inmolado frente a la barbarie de la moringa, del picadillo de soya, del camello, del bisté de colcha de trapear, del fricasé de toronja, de la pizza de condón, del jabón de maguey, de cuanta basura y cuanta barbaridad ideó la mente del comunismo. Claro que somos mártires. Juan Montero, capucha, ¿qué hiciste? Cortaba Juan cortaba marabú y sembraba la tierra. Y los comunistas no me daban derecho a comprarme un sistema de riego Lombardini, aunque yo sembraba tabaco, porque esa es la tradición de mi familia. Pero como yo era gusano, yo no podía tener un sistema de riego. Entonces yo le echaba agua. Víctor, muchas gracias. Morero, por tu superchat, gracias. Yo le echaba agua a mi finca en tiempo de seca con una vara y dos cubos de un pozo que hice a pico y a pala. Era un animal, tenía 20 y pico, 30 años, era un animal, una bestia. Un hombre que cortaba en un día y una tarde una carreta de aquellas de caña que habían abierta llena de estacas de marabú. 4 o 5 mil estacas de marabú cortaba en un día solo. Como no tenía dinero para comprarme ni una mocha ni un machete, con una hoja de muelle de un Chevrolet 54 hice un machete que pesaba 12 o 13 libras. Entonces le di tratamiento térmico en la fragua de un amigo para que el filo no se doblara.
para que cogiera cero. Y con eso estuve los años que estuve hasta que me fui. Y tenía un papayal, tenía un frutabombal, regándolo con cubos, utilizando un método de riego que usaban los judíos, que era dejar la hierba bajita, seca, y abriendo una zanja para que la hierba siempre permitiera que estuviera húmeda la tierra, y con un jarrito le echaba agua a mis mates de frutabomba, y cuando me fui dejé más de 1000 quintales de frutabomba. 1000 matas, cada mata daba 100 libras, una mata de frutabomba da 100 libras. Y tenía más de 1000 quintales de frutabomba, un quintal por mata. Y llegó fruta selecta a la tierra que era de mis abuelos, a decirme que esa frutabomba era de la revolución. Y que en aquella época valía 45 kilos la libra. En los años que me fui, eran 45 mil pesos. Una barbaridad de dinero cuando la plata valía. Y yo le dije a los comunistas, pues puede creer que no. Que esa fruta bomba, que se la coma mi pueblo, que aquí no hay ni una compotica, ni un juguito para los niños, ni para los viejitos. Aquí no hay con qué hacer un dulcecito. Aquí todo está destruido. Y esta fruta bomba se la va a tomar aquí mi pueblo. Los niños en compotica, en juguito, en mermelada y en refresquito. Pues puede creer que no. Y vino un tipo de la agricultura con otro chivato y vino un tipo de la seguridad y me dijo, caballo, nos hace falta esa fruta bomba para llevárnosla para la provincia. Y le dije, no señor, que los comunistas siembren fruta bomba. Usted no ve que ahí hay 30 caballerías de tierra que le quitaron a mis abuelos y a todos los campesinos de aquí en la ofensiva de los 70, y están plagadas de marabú, y ustedes tienen todos los recursos y tienen miles de chivatos velándome a mí, y yo soy el único hombre aquí enemigo de la revolución y soy el único que produce comida. Esto es una sinvergüenza, váyanse de aquí. Yo tenía unos campos de boniato que eran una belleza, al punto que yo me enteraba que había boniato ya porque las gallinas de la casa venían con los pedazos que escarbaban de la tierra de una semilla de boniato que vino de Chile y que llegó a La Habana por el puerto de María, el barco con la semilla de, y que estaban todos los campesinos en La Habana, y que yo ese día estaba en La Habana, pero ya había vuelto a mi provincia. Y allá fui a ver a los comunistas para que me resolvieran unos bejucos y no quisieron. Y entonces cuando pasó un camión cargado, le tiré un manazo, le arranqué un puñado de bejuco y lo llevé y le eché agua, y de ahí saqué la semilla de mi boniatero. En eso trabajaba yo. ¡Claro, mijo! ¡Claro, mijo! ¡Ay, si hay una novela sobre el tema que se llama Juan Quinquín en Pueblo Mocho! Cuando llegan a las lomas del Escambray, a Cumanayagua, creo, o a Bacunayagua, no sé muy bien, uno de dos, y cogen un monte Juan y Hachero y lo tumban completo, y siembran 5000 matas de café en una temporada. Claro que sí. Si en Cuba no hay comida porque ellos no quieren. Los guajiros de la Sierra Maestra, loco por sembrar café, y los comunistas quieren que el 95... ¿Tú sabes cuánto pagan los comunistas? O pagaban en mi época. Por un quintal de café en bola crudo, que eran 3 latas de 33 libras cada uno, 5 pesos cubanos. Oiga eso, papá. Onel Eduardo, gracias por tu contribución. 5 pesos cubanos. Oiga. ¿Cuándo va a haber guarapo? Víctor Moreno, gracias por ese superchat. ¿Cuándo habrá guarapo en este país? ¿Qué clase de sinvergüenzura más grande? En el imperio azucarero del mundo, la joya de la corona española, el país que durante 200 años fue la puntera de la economía mundial, que producía el 10% del azúcar, que se vendía la zafra de este año, o sea, la zafra del otro año, ya la pagaban este. No hay azúcar. Un país rodeado de agua, no hay sal. Un país que producía 240 mil latas de café, no hay café. Un país que exportaba la mitad del cacao del mundo en su época, no hay cacao. Un país que producía
650 mil toneladas de acero en el Batistato, no hay acero. Un país que tenía 4 o 6 de las mejores marcas de jabón del mundo, no hay jabón. Jabón Candado, jabón Batey, jabón, creo que Pilar, y 7, 8 más, no hay. Suchel, Suchel también era un jabón cubano. No hay. La fábrica de fideos La Pasiega española estaba en Cuba. La Siré, galletas Siré, que los carros distribuían latas de galletas por todo el país. Hasta la sierra llegaba la galleta Siré y la Estrella. En Arrias de Mula no hay galletas. Y como dicen ellos, en plena Sierra Maestra, en el cuartel de La Plata y después en el Ubero, había una bodega, dice el Che Guevara, había una bodega donde compramos nosotros y compraron los casquitos, que no tenía nada que envidiarle a una bodega de La Habana porque tenía lo mismo. En el corazón de la sierra, en el año 50 y pico, en un país donde valía la libra de bistec 25 centavos, la de ternilla 15 centavos, y el hueso te lo daban de ñapa. Y la pinocho también, claro que sí, que era de sal, rica. Claro que sí. Ay, mi hijo, acabaron con todo. La Navidad en Cuba se pasaba con Gijona, Alicante, los que son de España. Cocotazo, pistacho, aceituna. Y todos los caramelos y todos los turrones de la Navidad a Cuba venían de España. El chorizo, la longaniza, la mortadella, la morcilla, el jamón, queso de 15 o 20 marcas españolas, todas estaban en Cuba. Ay, y la vergüenza que había. Fíjate si había vergüenza. Que una lechona salía de tu casa y volvía marrana paría y caminaba a todos los potreros y nadie se robaba un lechón. Qué clase de vergüenza. En la casa de Cuba antes, en cualquier lugar del país, si una mujer le pegaba los tarros al marido, oye lo que hacía la familia. La familia iba, le daba 3 pesos al cura y tocaban la campana. Tan, tan, tan. Cerraban la puerta de la casa, los padres se vestían de negro y nunca más le hablaban a nadie por la vergüenza que habían traído. Y si había un homosexual en la familia, peor. Oiga, papá. Y hoy sale la muchacha para la calle, doctora, y el marido le dice, mi amor, vete con lo que aparezca, da lo mismo que sea hembra que varón, que hacen falta los reales en MLC, que no hay nada que jamar aquí. Ese es el comunismo. Habían 2000 prostitutas en todo el país, entre Guantánamo y los barrios de La Habana. Hoy, ¿cuántas habrá? Claro que sí. Ese es el comunismo. En el único país del mundo. Fíjate para que tú veas. Mira. Porque es que ustedes no saben. Lo último que le voy a decir y me voy ya, que ya es tarde. Fíjate si el comunismo es una cosa bárbara. Y todo esto, quien lo está guiando es Dios. Porque yo te dije. Cuando los generales vean que sus hijos se mueren por falta de ambulancia, cuando los generales vean que sus hijos se mueren por falta de ambulancia, como mismo fallecieron esos neonatos de Artemisa, es que cuando caiga el último de esos esbirros, de esos miserables, y la maldición maldita esta, valga la redundancia, del comunismo les toque las puertas, ese día el pueblo de Cuba habrá pagado su penitencia. Y entonces Dios hará su maravillosa obra en el pueblo de Cuba. Fíjate que cuando a él le entró el problema de la colostomía, que la gente empezó a decir que se había muerto, yo le dije, no, no se ha muerto. Oye, que se murió. Oye, que no se ha muerto. Oye, que hace 2 años no aparece. No se ha muerto. Dios no puede dejar que ese desgraciado se vaya de este mundo sin pagar las que debe. Se va a pagar en una cama en pena todo lo que ha hecho.
Y Dios, mira cómo Dios lo castigó a él. Lo que pasa es que la gente no sabe. Él se quedó con toda la conciencia, pero sin el poder, porque su enfermedad no le permitía ya estar a hacer vida social. Y él tuvo que ver con su propia cara en vida Él pudo ver en su propia vida cómo todo lo que él condenó lo tuvo que volver a hacer su gobierno y su sociedad. Mira. Él le quitó a los cubanos, acabó con la religión, destruyó los templos, la liturgia y el cuerpo de religiosos en Cuba, desde los capuchinos hasta los salesianos, acabó con todo el mundo en Cuba. Arrasó con testigos, con todo el mundo. En aquella ceguera loca atea, en el año 90, tuvo que recibir en palacio a los líderes religiosos del Consejo de Iglesias Mundial y entregarle a la iglesia, a todos ellos, toda la infraestructura de los templos que les había quitado porque necesitaba los reales y el apoyo de la iglesia para que sobreviviera su régimen. Él le recogió la tierra a los latifundistas, fincas prósperas y productivas del primer mundo, y se la dio a su ejército de campesinos zarapastrosos. Luego se las quitó por una chequera. Muchas gracias, Ramirito, por tu superchat. Y luego, cuando el país llegó a la hambruna total de los 90, salieron a llorar por los campos de Cuba las entidades de la ANAC y la agricultura y el gobierno para darle tierra a la gente, y la gente no la quiso. Cogió las tierras limpias y ahora las quería entregar llenas de marabú, no quiso. Condenó a miles de cubanos por tener un dólar a la cárcel, y luego se tuvo que convertir en el primer traficante de divisas el Estado cubano. Cogió y erradicó el juego y la prostitución. Y hoy, casi todas las mujeres en edad sexual activa, de una forma u otra, gracias el más por tu superchat, tuvieron que convertirse en prostitutas. Antes una prostituta era una mujer del bajo mundo que la sociedad no le había dado ninguna posibilidad. Hoy el hombre nuevo, la doctora que él forjó, se tuvo que prostituir para poder comer en el infierno de hambre que él creó. Antes se jugaba la Lotería Nacional. Hoy juega la lotería el país entero, incluyendo hasta los militares. Votó a los cubanos como lo peor, los denigró, los desahució frente al mundo como escoria y dijo un discurso: no los queremos y no los necesitamos. Y los mismos gusanos que se fueron los tuvieron que recibir sus militares, porque eran los que manejaban el consorcio hotelero en Cuba. Aquellos militares que le dieron palo a los homosexuales y a la escoria, hoy tenían que estar de porteros en los hoteles, o de bartender, o de administradores, recibiendo a aquellos hombres que un día votaron y diciéndole: pase por aquí, señor, por favor, permítame cargarle las maletas. ¿Qué trago quiere que le sirva? ¿Me puede decir, por favor? Porque Dios, dice la Biblia, humilla al soberbio. Y los ha hecho volver a revolcarse en el fanguero como se revuelca la puerca lavada, y los ha hecho volver a su vómito como vuelve al vómito la perra que vomita. Esa es la obra de Dios, lo que la gente no lo ve. Y seguirán viéndose horrores. Si Julie estaba por ahí, un saludo para Julie si está por ahí. Espero, señorita, que podamos interactuar en estos días. Nos vamos a poner de acuerdo. Gracias por estar aquí. Dios hace su obra extraña. Ellos tienen que pagar la penitencia, porque la tienen que pagar. Mira cómo están dando grito hoy a la comunidad exiliada para que vayan a invertir. Pusieron un cartel en Hialeah que decía: Cuba está abierta para los negocios. Y nadie cree en ellos ya. Ya ellos no tienen, déjame decirte algo, ya ellos no tienen salvación. De esta no se recuperan. Hoy se cayó una torre en la central termoeléctrica Antonio Viteras y por allá. Julie, un abrazo, un saludo, se te quiere. En estos días nos ponemos en contacto. Y hay cuatro personas
que creo que han rescatado dos y el resto está sepultada. Y ellos tienen que pagar la penitencia. ¿Y tú crees que tú crees que se van a ir de aquí sin pagar las que deben? No, lo tuvo haciendo caca por una manguera hasta el último día de su muerte. Se murió y el imperialismo yanqui se quedó con el poder hegemónico del mundo y su imperio soviético se desboronó y no logró derrotar la ideología capitalista y murió como un vejete, botando la caca del cuerpo, porque eso es lo que es una colostomía. Porque Dios sabe lo que hace. Y al hermanito le va a pasar lo mismo, tranquilo, allá vamos a llegar. De este mundo nadie se va sin pagar las que debe. ¿O tú crees que todos los crímenes que ellos han cometido son impunes? No, señor. Ya veremos quién va a pagar, pero alguien tiene que pagar por esos crímenes. Los nazis no creyeron nunca que la mala suerte le iba a tocar las puertas. Y entonces los que un día persiguieron ahora andaban huyendo por el mundo, escondiéndose como rata en la primera cueva que encontraban como sabandija. Y esos comunistas los verás corriendo por el mundo. Tranquilo. Que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora bajo el sol, dice la Biblia. Ahí está. Entonces, el hombre nuevo que construyeron fue un depravado social, un energúmeno mental, una de fiesta. El hombre nuevo de ellos es un riquimbili revolucionario. Ese es el hombre nuevo, un riquimbili. Es una mezcla de un doctor, de un profesional, con un chancletero, con un chanchullero, con un pederasta, con un vicioso, con un vago y con un haragán. Ese es el hombre nuevo, un riquimbili social. Los quiero mucho. Se me cuidan por ahí. Gracias por soportar este loco. Mañana es otro día. No podemos perder la fe, que es lo único que nos quedó. Y al pueblo de Cuba atrapado la esperanza. Hoy están más cerca que nunca del desenlace final. De esta no la salva nadie. Porque hay un vacío generacional. Ya nadie cree en ellos. Lincoln decía, puedes engañar un tiempo. Y parte de un tiempo. Pero tú no puedes engañar todo el tiempo. Ya ellos no engañan a nadie. Ya el que tire allí cuatro tiros, los militares se van a pasar. Porque se está muriendo de hambre todo el mundo. Porque la moral de una sociedad está en el estómago. Eso no lo dijo la capucha. Eso lo dijo Napoleón. Entonces el pueblo de Cuba tiene que entender que si se lograran unir hoy con una organización bien centrada e inteligente, con un empujoncito, se acaba de caer ese castillo de naipes, porque eso está en el suelo. Así que tú no ves que nada le sale, te voy a decir, tú ves que no le funciona nada. Inventaron la granja, no le funcionó. Pusieron la cooperativa, no le funcionó. Pusieron la VPC, no le funcionó. Pusieron la CCS, no le funcionó. Volvieron para la granja, no le funcionó. Fueron para el contingente, no le funcionó. Volvieron para la empresa socialista, nada le funciona. Porque eso es un sistema que lo alimenta el espíritu del diablo. Y dice la Biblia, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. O sea, si la bendición de Dios no está con una nación o con la obra personal de un hombre, en vano te vas a esforzar. Dios no te va a bendecir. Y si Jehová no vela la guardia en la ciudad, en vano vela la guardia. El que protege la vida, la obra de una sociedad es el Dios del cielo, que vela con amor por los hijos de los hombres. Por eso Estados Unidos prosperó tanto, porque los cimientos de su sociedad están basados en la justicia y en la fe de un Dios único y misericordioso. Por eso ese pueblo de brujeros que siguió un caudillo, que se innubiló con un hombre, está recogiendo las consecuencias inevitables de su ceguera. A vuestros reyes de crucificar, dijo Pilato, cuando le presentaron a Cristo. Y ellos dijeron, ¿nuestro rey? No, ese no es nuestro rey, es el César. Fidel, esta es tu casa. Fidel, tú eres como Dios. Pues entonces ahora, en medio de esa miseria, sin casa, sin comida, sin ropa y sin zapatos,
que busquen a su Dios Fidel y que desde el más allá del infierno les venga a dar eso que tanto hoy le falta. Es el castigo divino, es la obra bendita de la providencia castigando a un pueblo por su ceguera, ese pueblo de milicianos que le pedía paredón a aquellos que con las armas se levantaron porque tuvieron la visión de ver lo que venía. Así que paguen las consecuencias. A mí me da lástima por las jóvenes que van naciendo hoy, pero por los viejos milicianos no. Así que los quiero mucho, se me cuidan por ahí. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Claro que lo dijo el apóstol Pablo. Un abrazo y seguimos a la espera del desenlace final de esta historia, que es el fin de esta maldita y miserable tiranía. Los quiero mucho. Feliz noche.